Muy bien, continuamos en la información y saludamos a Jimmy Parra, organizador del torneo del Olaya. Hablemos primero de este partido de integración que también es famoso. Sí, gracias, muy amable, buenas tardes. Sí, estamos celebrando como todos los años el partido de los directivos, que lo hacemos el Día de Reyes, afortunadamente, pues sí. contando con todos los compañeros, los preparadores físicos, técnicos, asistentes técnicos, delegados que... Periodista, ¿no? Y los medios de comunicación, como siempre, que nos acompañan para compartir este día, que es una tradición de toda la vida en el hexagonal del Olaya. Ah, bueno, eso le iba a preguntar, ¿sabe del primer inicio, los 58 años, este partido de integración? Pues no sé si es desde el primer año, pero sí, yo pienso que alrededor de unos 45, 50 años más o menos se está llevando este partido de integración entre amigos. Muy bien, ¿y qué tal el estado físico? ¿Estamos en el masaje? Grave, grave, complicado. Entonces, pero ahí estamos haciendo un poquito de deporte para distraernos. Sí, lo importante es la integración. Bueno, ahora sí hagamos un balance, ¿cómo le ha parecido esta nueva edición, la número 58 del Olaya? Ah, fabulosa, realmente hacía mucho tiempo no teníamos un torneo así tan apretado, como en ese momento están dos equipos con 5 puntos, 2 con 4 y 2 con 3. Entonces, en ese momento cualquier equipo puede ser campeón y cualquier equipo puede descender. Como se puede dar también de que 5 equipos queden con 5 puntos. Entonces realmente está fabuloso y pues así como yo veo las cosas, se puede presentar un partido extra, tanto para el título como para el descenso. Sí, señor, ninguno está eliminado, todos pueden ser campeones o pueden quedarse a descansar la próxima temporada. A descansar el torneo número 59, entonces la fecha del domingo va a estar muy importante. Entonces los quiero invitar unos para que nos acompañen a partir de las 9 de la mañana aquí en el Estadio Olaya. La novedad que tenemos para este domingo es que vamos a traer dos jueces centrales de fuera de Bogotá y Lisandro, que es nuestro árbitro de la primera que nos va a acompañar en el partido de la final y todo. Esto lo hacemos no desconociendo los arbitrajes de acá de Bogotá, sino que queremos darle otra cara nueva, gente que no conoce los equipos, que son muy profesionales, son gente de la B, entonces vamos a darle esa categoría el domingo a los partidos de la última fecha. Qué bueno, es un plus adicional. Hablemos también de la premiación, ¿quiénes van a recibir premio? Sí, se le da 10 millones al campeón, 3 millones al segundo y un millón para el mejor jugador, vaya menoscida, goleador y juego limpio. Se les daría 1 millón a cada uno. Sí, buena premiación. Hemos escuchado buenos comentarios, la gente está muy contenta porque quitaron el poste que estaba ahí. Sí, eso fue realmente lo mejor que pudo haber hecho el IDRD en compañía aquí de la administración del estadio y las sillas que nos pusieron también. Afortunadamente fue un buen regalo del instituto para con el torneo y el campo, que está en excelentes condiciones de gramado, no tiene que envidiarle nada a ningún estadio importante. Bueno, feliz año y esperar. Ah, bueno, y jugadores revelación, y también hablemos del torneo de las futuras estrellas. Sí, el torneo de futuras estrellas Copa Real Sociedad Aslan. También este sábado ya vamos para las semifinales. También todos los equipos están, las clasificaciones están muy ajustadas, muy apretadas. Entonces también se presenta un buen nivel, un buen espectáculo. Y este domingo, como le comento, ya vamos a hacer las semifinales y el próximo sábado las finales. ¿Qué tiene pensado para los 60 años? ¿Y qué tiene pensado? Que ya 60 años no se cumplen todos los años. Sí, no. Y el tiempo vuela y todo. Pues nos toca mirar arriba con tiempito a ver. Pues la idea es lo mismo que hacer como los 50 años un octogonal, pero pues la idea mía siempre ha sido traer un equipo internacional. Sí. Entonces vamos a mirar a ver si logramos hacerlo para que estemos integrados los 7 equipos y el equipo invitado. Qué bueno. ¿Y ya has mirado más o menos opciones en países? No, todavía no. Hasta ahora es un preámbulo, sí. pero pues este año, por ejemplo, el año pasado íbamos a traer un equipo de China, pero entonces se dañó la negociación y todo. Entonces la idea es traerlo aquí de Sudamérica para que quede un poquito más cerca. Muy bien, felicitaciones y un feliz Gracias, año. Hermano, muy bien, a usted muy bien, bienvenidos. Muy bien, con Jimmy Parra, organizador del torneo del Olaya.